Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que para este capítulo 23 del Desafío 20, el capítulo empezó en la casa morada con Dixon, que tiene una minitusa por Arandú y se disculpa por su rendimiento en la prueba. Al llegar del desafío de sentencia, Jambre Dixon explica qué le sucedió en el box azul y se excusa, ya que se siente afectada emocionalmente por estar lejos de Arandú y verlo en beta. Por su parte, en beta se realiza una votación para elegir cuál será el primer hombre que pisará el box negro y sus integrantes toman su decisión basándose en aquel que no ha ido a muerte. Suena la alarma en la ciudad y Andrea Serna se pone en contacto con Alfa, Beta y Omega con el propósito de conversar con sus integrantes acerca de cómo se han sentido luego de la configuración de los nuevos equipos en el desafío de capitanas y para convocar a los superhumanos al desafío de sentencia y servicios. Antes de reunirse con todos en el box rojo, la presentadora da a conocer que en esta oportunidad el valor del arriendo asciende a 15 millones de pesos, por lo que informa qué monto tienen cada una de las casas tras los ajustes que realizaron Karen, Gaspar y Darling. En primer lugar se encuentra la casa Alfa, que recoge 98 millones 930 mil pesos. Por su parte, Beta tiene la suma de 90 millones 460 mil pesos. En el último puesto se posiciona Omega, que podría estar en una compleja situación si llega a perder los próximos encuentros de sentencia y servicios, pues tan solo consiguieron recoger 30.612.000 pesos. Para este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y servicios. Alfa, Beta y Omega se enfrentaron por los servicios de la casa y sobre todo por el arriendo. El ganador se quedaría con todos los servicios y la potestad de escoger con qué se quedaría el segundo lugar. Los equipos completos lucharon en el box rojo. Recordemos que ahí se juegan las pruebas de contacto. Una prueba exigente que para ganarla se requirió agilidad, fuerza, coordinación y mucho trabajo en equipo. Los ganadores fueron el equipo Omega.